Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre nuevamente es Mariela Segura. Pues mira, hoy esta tarde o esta noche, si me ves, te quiero compartir un poco de mi historia. Hace ya más de 25 años, me casé. Llegué a este país, me casé, ¿verdad? Cuando tú llegas aquí a un país desconocido y sin familia, pues tú te sientes un poco extraño, te sientes como que algo falta en tu vida, ¿verdad? Pero yo me crié aquí durante todo ese tiempo. Tuve mis hijos, que fueron mi motor. Pero cuando tú a veces traes un pensamiento o una creencia en la cual te impide ser tú verdaderamente, encontrar ese tú en tu interior, y si tú te rodeas de gente que solamente te intimida y solamente te hacen sentirte que eres una persona incompetente, que eres una persona que no vales, ¿verdad? ¿Sabes a lo que me refiero? Ahora, ¿qué pasa, chicos? Yo me divorcié, fui mamá, fui papá de mis cuatro hermosos y adorables hijos que los amo con todo mi corazón. Ese fue mi motor para yo salir adelante después de mi divorcio. ¿A qué llevo este mensaje? Es que muchas mamás solteras a veces se encierran en un mundo oscuro, en un mundo en el que no quieren salir, en que la depresión se apodera de ustedes, y no es así. Cuando tú tienes obstáculos en tu vida, tú tienes que tener alas para volar. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué te digo que tú tienes alas? Simplemente te tienes que rodear de gente positiva. Esa fue lo que yo he hecho hoy en día, rodearme de gente positiva, de gente que te inspire, de gente que te enseñe nuevos horizontes, que te enseñe nuevas inspiraciones en tu vida, que te enseñe que tú vales mucho, que tú eres importante. ¿Ok? Para mí, yo soy una persona especial, y como yo soy una persona especial, yo te comparto en la manera en que encontré esa parte que yo había perdido años atrás. La encontré en mí misma, ¿en qué? En buscando más lo que lo espiritual. ¿Ok? Cuando tú abres tu corazón, tú recibes. Y cuando tú te enseñas a dar, tú recibes. Lo primero que yo comencé a hacer un cambio, chicos, fue ser agradecida. ¿Ok? Porque hoy en día las personas solamente queremos el beneficio para nosotras mismas. Y no, tenemos que pensar en las personas que están alrededor sufriendo, que hay personas en los hospitales, que hay personas que quieren una palabra de aliento. ¿Me entiendes? No estoy hablando, porque a muchas personas hoy en día que se van a lo material. Si no eres de dinero y si no traes dinero, no puedes ser de su círculo. No. ¿A qué voy a eso? Tú puedes tener todo eso. Lo puedes tener, pero siempre recuerda que tiene que ser con lucha, que tiene que ser con un trabajo arduo, pero con un corazón dispuesto, ¿ok? Que tu interior fluya, que tu interior se abra y que digas: está mi corazón libre. Que busques esa paz, que busques ese conocimiento. Estudia libros de superación personal. Eso es lo que yo hice. Yo estudié muchos libros de superación personal. ¿Para qué? Para encontrarme a mí misma, saber mi propósito de vida. ¿Cuál es el propósito de vida que tú tienes en este instante para ti? ¿Te has puesto a pensar en eso? Yo me hice esa pregunta varias veces y yo me decía: yo no tengo propósito. Yo tenía un propósito de vida. Ahora ya sé qué propósito de vida tengo en este mundo. Ahora ya sé a dónde estoy y hacia dónde voy. Tú tienes que saber eso. Esos puntos son los que yo comparto contigo. Medita. Agárrate tus 5 minutos de meditación todos los días y medita tu día. Diseña tu día. Diseña tu vida. Tú eres el arquitecto de tu vida y tú la diseñas como tú quieres, y tú puedes obtener todo lo que tú quieras. Simplemente cuando tú sepas dominar ese ego, cuando tú pongas ese ego bajo el zapato y seas tan humilde
que tú esas dos cosas, cuando tú las quites de tu camino, y el miedo, que es el peor enemigo que te aterroriza, que es ese miedo que te da pánico de hacer las cosas, que tu interior te dice hazlas, que tus corazonadas te dicen hazlas y tú no las haces por miedo y por temor. Quítate eso de tu mente. Ponte las cosas poderosas. Tú eres una creación divina. Tú eres lo que quieres ser. Te comparto esto y espero te ayude. Simplemente con todo mi amor y mi corazón te lo mando a ti, especialmente a ti que me estás mirando.